Muy buenas a todos. Hoy estamos aquí otro día más en la nave de Canaqui Terraria. Hoy tenemos novedades que contaros. No tantas novedades de obra, sino más bien novedades que nos han pasado. Ya están empezando con el ignifugado. Os voy a dar una vuelta para que veáis cómo está yendo. Y ahora os cuento los acontecimientos que nos han sucedido también con este tema. Como podéis ver, nos están ignifugando todo lo que son las vigas, que nos lo piden. Lo tenemos que hacer sí o sí. Aquí tenemos todo el techo de arriba. Ahí lo podéis ver. Todo el techo de arriba que está quitado. Ahora os lo enseñaré. Y os voy mostrando también, bueno, si no me mato, todas las vigas como las están dejando. Vamos para arriba. Bueno, y aquí ya en la parte de arriba nos quitaron lo que es el techo que teníamos. Vamos, que había que quitar, que es todos los escombros que habéis visto que están abajo. Y bueno, os enseño cómo va quedando. Esta es la estructura, que la tuvieron que modificar también. Así ha quedado el techo de descubierto, para que puedan hacer las labores de ignifugación de la nave. Por ahí, lo que están haciendo es tapar la viga. Es la normativa, tienen que taparla, son naves antiguas y hay que dejarla como si estuviesen nuevas. Os muestro también las novedades que hemos tenido aquí en la estructura de las habitaciones. Tenemos aquí la habitación más pequeña, que es para alimentos. Y tenemos aquí la habitación más grande, que es para animales. Pues bueno, os comento un poquito. Las habitaciones no las hicieron, lo que es la estructura, no las hicieron como nosotros lo teníamos pensado. La hicieron antes de que nosotros le dijéramos las medidas correctas y tuvieron que modificarla. Vamos, no ha sido una modificación muy grande, pero la han tenido que modificar porque la hicieron, esta habitación, que es la del alimento, la hicieron más grande de lo que nosotros necesitábamos y nos restaban muchos metros a esta habitación que es la de los animales. Tuvieron que modificar desde ese palo hasta aquí para reducirlo y así ganar pues unos 5 metros, casi 6 metros cuadrados de espacio. Bueno, y ya por último os cuento todo lo que nos ha pasado, los acontecimientos que hemos tenido con el tema del ignifugado. En principio vinieron, ya habían visto la nave, bien lo que tenían que hacer, y cuando empezaron a hacer los trabajos le molestaba una parte del techo, le molestaba unas estanterías que tenemos ahí, que son las que nosotros nos quedamos, y ellos no los movían. Tuvimos que mandar aquí gente para que lo moviera de los de la obra, los que nos están haciendo las habitaciones, los que nos han puesto el suelo, los que nos están haciendo el cuarto de baño. Tuvimos que mandarlos para acá para que modificaran lo que ellos necesitaban. Y cuando ya estaba eso terminado, mientras estaban trabajando aquí, no sé cómo, no me lo explico, alguien entró aquí, le robó las llaves de la nave, pues le robó al trabajador, supongo que la cartera, no sé si algo más. Pero la cuestión es que ayer tuvimos que venir deprisa y corriendo a las 3 de la tarde en Sevilla, en julio, con 42 grados de calor, y llamar a un cerrajero a que nos pusiese una cerradura nueva porque se habían llevado las llaves de la nave. No podíamos estar con alguien en la calle con las llaves que tiene esta nave ahora mismo. Entonces hemos puesto las cerraduras nuevas y eso es todo. Estas han sido las novedades de esta semana, poquitas. Esperemos que terminen ya con el ignifugado, comiencen ya con la estantería, con las habitaciones, se pongan también ya a terminarnos el cuarto de baño y hacer la oficina, y más o menos, a ver si en 2 semanas más o menos puede estar por lo menos todo ese tema listo, a falta de 4 retoques de electricidad para poder ya empezar a trabajar. Así que nada, pues nos vemos en el próximo vídeo y la semana que viene más. ¡Adiós!